Y para coronar el podcast de esta semana, traemos la esperada Un lugar tranquilo 2, 2021, película que ya sabéis que se tuvo que retrasar por el bichito de las narices, como otras tantas. 97 minutos, Estados Unidos, dirigida por John Krasinski, que también la escribe. El reparto, pues sale brevemente John Krasinski, haciendo de padre familia, os chocará a muchos, ¿no? Pero bueno. Está perfectamente justificado. Sale su señora, que es la protagonista, Emily Blunt. Sale también por ahí Cillian Murphy, un personaje que no salió en la anterior. Millicent Simon, que es la chica sorda de la primera, que es la niña de esta familia. Y Noah Juppé, que es el otro niño que tiene, ¿no? Si la esperanza de la humanidad cayera en ese niño, estamos todos muertos, ¿eh? Desde luego. Yo creo que es lo más tonto que ha abierto la tierra, ¿no? Yo creo que tenía que ser más espabiladillo, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, pero bueno. En fin. ¿Qué nos cuenta la película? Pues la película nos cuenta el día uno, cuando empezó la tangana, con los bichitos graciosos estos, tan simpáticos. Y a renglón seguido, vamos, casi el minuto siguiente de Un lugar tranquilo uno. Pues sí, se ve que aquí que Krasinski ha dicho, pues ahora voy a hacer la película que yo quería hacer, pero porque ahora tengo dinero y con la primera iba más limitado. Y tiene la escena de introducción, es una pasada, ¿eh? Está guapísima. El ataque de los monstruos al pueblo. Y en esta parte, pues ya sí se ven más los monstruos, se ven de más de cerca. Se ve mejor el órgano ese de, vamos, el oído gigante ese que tienen en la cabeza, ¿no? Los monstruos se ven, pero montones de veces, que la primera se ven de refilón o una sombra al fondo moviéndose, ¿no? Y lo que se pasa un poquito más por el forro de los huevos es lo del silencio, porque en esta película hablan más, se esconden, eso sí, se esconden para que no lo oiga. Pero hablas más, no es como la otra, y la otra es que era una pasada, es que no se oía nada, ¿eh? Bueno, y contó y con eso. Reescribieron el guión, porque en el guión original solo había, me parece, que dos o tres frases. O sea, imagínate cómo sería el guión original. Pues ya ves, mortal. Esta, quizá, como es la segunda parte, pues más cañera en todos los aspectos. O sea, tú has hablado de los monstruos, pero también está la aventura que sufre la chiquita, que no recuerdo ahora el nombre, cómo se llama. Sordita. Sordita, sí. Bueno, resulta que está justificando las cosas, es decir, la madre de cómo tiene que cuidar al niño chico, que lo tienen que tener una bombona de oxígeno para cuando el niño llora, poder cerrar el sitio para que no escuche los llantos, ¿no? Y esas cosas. Se encuentran a un hombre, pero ojo, ¿es un violador, un asesino? No, es un señor que lo ha perdido todo, el personaje de Cillian Murphy, ¿no? Y el hombre, primeramente, mira, yo estoy me gusto en mi boquete, pero luego, oye, venga, si puedo echar un cable, echo un cable, ¿no? Y eso, pues, la verdad que me gustó de este personaje. Hombre, es que está claro, el hombre está solo. O él ha matado a toda la familia, tal y cual, y tiene allí un boquete donde esconderse. Una especie de horno o algo así. Que se metía ahí dentro, podía hablar, podía hurtar, podía hacer lo que le daba la gana, sin que los monstruos lo escucharan. Pues no tenía ganas de compartirlo con una mujer y tres niños, ¿no? Por Y mucho que los más. conociera del pueblo, claro. Claro, y más el bebé, que eso se pone a llorar cuando le vienen ganas, eso no entiende de nada. Claro. Y así, y bueno, y después el niño, que yo creo que el niño ese tenía todas las papeletas para hacer tonto al pueblo, ¿no? Pero como ya no hay pueblo, pues, Pues oye. era el tonto en general, ¿no? Claro. Ay, señor. Pero aparte de eso, la verdad es que aquí un poco es la historia de cómo unos se quedan guardando el fuerte, de alguna manera, y otros van a la aventura, porque se oye, se comenta, se rumorea la típica grabación, que esto es una cosa, un tópico, ¿no? Ya en este tipo de cine, En todas las de. películas de supervivientes, la emisora de radio que siempre emite el mismo mensaje. Exacto, venirse para aquí, que estamos estupendamente, tal y que cual.
Y bueno, claro, la niña quiere ir, la madre no, mira tú, chiquilla, con el plan que tenemos aquí, tal que cual, y pues, al final se le mete a la niña en el chirri que quiere ir para el sitio y va para el sitio. Y la verdad que en ese sentido, pues no, está mal. De ritmo va estupendamente, no os vaya a aburrir, porque siempre está pasando alguna cosa, si no en un sitio, está pasando en el otro. Las cosas que van pasando, la niña ahí en el tren, tiene una escena que está guapísima, un tren que está en una vía. A mí me gustó mucho esa escena porque me recordó al Resident Evil 0, el videojuego, claro, donde había una movida allí en el tren y tal. Lo que pasa que aquí, bueno, en el videojuego aquel había unos zombies, aquí pues hay otra cosa, ¿no? No voy a decir qué, pero ya os lo imagináis. Y luego, pues la verdad es que creo que un poquito te da una de cal y otra de arena con respecto a la gente, ¿no? Porque también se encuentran gente que han sobrevivido al apocalipsis y no son precisamente un encanto. Y luego gente, pues, que ya son de otra forma, ¿no? Bueno, porque se supone que esto, desde primera hora, estaba en una isla y supuestamente los monstruos no podían cruzar la isla. Entonces, claro, esa gente siguieron viviendo como antiguamente, se ayudaban los unos a los otros y todo eso. Pero claro, los que habían estado fuera de la isla, que llevan luchando por sobrevivir ya unos cuantos años, no sabemos exactamente cuántos, pues claro, esa gente está más salvajada, ¿no? De todas formas, me parece una premisa un poco estúpida el hecho de que unos tíos que vienen del espacio no sean capaces de construir un barquito y a una isla, ¿no? Pero sí, entiendo lo que dices, pero si te das cuenta, no son una civilización humanoide con inteligencia. Pero bueno, si viajan por el espacio, algo tendrán en la cabeza, aparte de la oreja, ¿no? La oreja calentita, Claro, es que, o no sé, o es que viajan en los meteoritos y de pronto te caen allí y dicen, mira, aquí estoy yo, ¡yuhu! Y te sale esta gente, ¿no? Pero si se supone que vienen en naves espaciales, yo qué sé, tío, ¿no vas a saber hacerte un barco? que como tampoco te lo explican, y ojo, yo agradezco que algunas cosas no se expliquen porque tú sabes lo que pasa luego cuando se explican el origen y No, se lo cargan todo eso, está claro. exacto. Y así mejor, sí, ya está. Ellos dicen que no pueden navegar o que no. Bueno, sí, puede ser que vengan de un planeta donde no hay agua o haya muy poca agua y nunca se hayan planteado el tema. Pero, coño, se escapan en un barco delante de ellos y no van a coger un barco y lo van a perseguir. Yo, es que. Una tontez. Sí, pero bueno, mira, no me importa. Esta película me gustó mucho y bueno, tampoco la vas a castigar por ese detalle. Si ellos te dicen que no pueden navegar o no saben, pues mira, que a lo mejor como toda la cabeza es como un oído y cuando tú te subes en un barco te marea por culpa del oído, pues a lo mejor es que se mareaban los pobres monstruos, empezaban a botar y por eso no tenían barcos, ¿no? Es posible. Venga, vamos a admitirlo. Admitamos pulpo como animal de compañía. Porque la película la verdad es que merece la pena y cuando llevamos una sequía de buenas películas, nos encontramos unas condiciones, me dice, mira, que es que no puedes navegar. Y tú te acuerdas de la canción de aquel barquito, aquel. Y dice, bueno, pues vale, ¿no? Yo lo que tú digas, porque la película es tuya, pero que esto me está costando trabajillo. Pero bueno, venga. Vale. Te lo doy por bueno, porque la película es un cañón, ¿eh? La película, a mí la primera me gustó, pero yo creo que esta segunda me gusta más por el hecho de que tiene con más acción, ¿no? En la otra se veía que Krasinski, pues el pobre tenía 20 euros que le habían dado, y digo, mira, ¿con 20 euros qué hago yo? Lo que pueda, Krasinski, ¿qué pasa? ¿Va a poner pega encima de que te daba 20 euros? Bueno, venga, venga. Y aquí le han dicho, toma morteraki, campeón, que nos da como trincado. Y ha dicho el Krasinski, ahora sí, ahora. He de decir que Krasinski la primera la puso él de su bolsillo. Se nota. 5 kilos, ¿eh? Que el hombre no estaba muy bien económicamente, ¿eh? Pero bueno, ya soltar 5 kilos. Vamos,
está bastante bien, ¿eh? A ver, yo creo que es que un tío que empezó haciendo comedia romántica o series también así de risa y ha terminado siendo un buen Ryan, Jack Ryan en Amazon, por lo menos a mi entender, ¿no? Del tema del espionaje y ha hecho muchísimos más papeles. O sea, hay muchos que se rumorean, ya lo hemos hablado aquí alguna que otra vez, pero que no es malo. Este tío trabaja en cualquier medio. ¿Aquí ha encontrado su franquicia? Pues ole por él, que ha sacado adelante un proyecto que encima le ha funcionado porque fueron 5 kilos, pero recaudó una barbaridad la primera. Esta también ha recaudado a pesar de las circunstancias. Yo creo Y que esta sí, bueno, no sé lo que ha recaudado esta, pero yo creo que si no hubiera sido por el coronavirus, aquí la hubiera pegado bien, ¿eh? totalmente. O sea, es que es normal por el ritmazo que tiene, por todo, ¿no? Esta a lo mismo ha costado un poquito más. No, yo creo que bastante más. Esta, la cinta esta. Pues fíjate, estando como están las cosas y ha recaudado casi 300 kilos, 290, creo que va muy bien, ¿eh? Hombre, si en la primera gastó 5, hizo no sé, lo que hiciera. Y con eso la ha invertido en esta. Ponle que en esta haya metido en vez de 5, ponle que haya puesto 25. Y saca 300. Ole tus cojones, campeón. Por eso mismo, ¿no? O sea que Hombre, yo si fuera él, pues a lo mejor me arriesgaba a hacer una tercera. Pero lo que no iba a hacer es un Fan Furious, tío. Eso no. 9 o 10 no. Ya, si me haces 3, la tercera voy a ir a verla, eso seguro. sí. Pero ya la cuarta no sé, sí iré. Es que depende también como lo que se haga, por qué rumbo tome. Yo creo que si no tiene nada mejor que aportar, que se quede con estas dos. Sí. Hombre, yo me quedaría con estas dos que lo he roto. Es que la ha partido, vamos. Sí. Tanto la primera como esta la ha partido. Ahora, ¿y a la tercera? Pues ya tiene ahí el riesgo de que por la tercera, pues diga, no, con lo bien que la había hecho, la mierda que es ahora. Pero si tiene buena idea y una cosa que él vea que quepa dentro de su universo y lo puede plasmar, mira, yo hasta 3 más o menos lo entiendo. Sí, más allá es ansia viva. Sí, no, no tengo ni puta idea, no sé qué hacer, porque soy un imbécil, un sin cerebro, un cinces, soy un Vin Diesel, y claro, lo que tengo esto, pues esto es lo que exploto. Claro. Pues te digo que al nivel que van estas dos, si me hace una tercera, está claro que voy a verla. Pues yo coincido contigo. Si hacen una tercera, la veremos y la comentaremos y esperemos que sea para bueno un cierre y tal. Y ya está. Siempre lo mejor.